Juan Bosch fue un destacadísimo escritor y político caribeño. En el año 1963 fue presidente de República Dominicana, enarbolando las banderas del antitrujillismo, de la democracia, de la independencia económica, aunque poco andar su gobierno fue derrocado por el golpismo imperialista y por la oligarquía nacional. Desde dicho momento, Juan Bosch se ha instalado como una de las principales figuras políticas en el siglo XX latinoamericano y caribeño. El trabajo que yo considero más importante que me tocó hacer a mí. En el contexto de los 100 años de su natalicio, 2009, se crea en República Dominicana una comisión nacional con el propósito de desarrollar, tanto en su país de origen como en los países donde él residió, un programa de conmemoraciones que revitalizaran el quehacer y el pensamiento de este destacado personaje. En Chile, no nos demoramos nada en encontrar el hilo de las conmemoraciones correspondientes, y el 9 de septiembre de 2008 se crea, al alero de la Embajada Dominicana, el Comité Chileno Centenario Juan Bosch, integrado por instituciones de gran prestigio como la Embajada de República Dominicana, las Universidades de Chile, Católica, Austral y Santiago, la Academia Chilena de la Lengua, la Fundación Salvador Allende, la DIVAM, la Sociedad de Escritores de Chile, la Fundación Juan Bosch y además la presencia de destacadas figuras del ámbito intelectual, literario, cultural y académico. La primera acción del comité, en abril de 2009, fue el lanzamiento del concurso literario Juan Bosch, que con el auspicio del Ministerio de Educación incentivó la participación de estudiantes de enseñanza media de Santiago y de la región de Los Ríos en el género de la narración, en especial en el cuento. Luego, en el ciclo sobre el intelectual latinoamericano de la Universidad Austral, se incluyó la ponencia Juan Bosch en el exilio. La inauguración oficial del programa de conmemoraciones por el centenario del natalicio de Juan Bosch se produjo finalmente en la Sala América de la Biblioteca Nacional de Santiago el 9 de junio de 2009 con una asistencia de casi 200 personas. Juan Bosch vivió en Chile. En la oportunidad se presentó la reedición por parte de la prestigiosa editorial LOM de La muchacha de La Guaira. Se presentó además una sinopsis del documental Juan Bosch, recuerdos chilenos, realizado por Etnomedia, y el reportaje La vida de Juan Bosch, realizado por la Universidad Austral de Chile. El partido revolucionario, el partido del pueblo, de la libertad. Antes de finalizar, el artista Joe Vasconcelos presentó un extracto del valioso disco homenaje realizado en República Dominicana llamado Vivirá. En el mismo mes de junio se desarrollaron dos conferencias. Una, la primera, titulada La palabra de Juan Bosch, dictada por el académico de la Universidad de Chile, Manuel Joffre. La segunda conferencia, Ética y humanismo en la vida y obra de Juan Bosch, fue dictada por el doctor y Premio Nacional de Humanidades Humberto Giannini, la profesora Margarita Iglesias y el escritor Alfonso Calderón. Simultáneamente, salió a la luz la página web del Centenario Juan Bosch gracias a una iniciativa desarrollada por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. En el siguiente mes, en agosto, se inaugura la cátedra Juan Bosch, Estudios del Caribe, con la participación de las Universidades de Chile, Católica, Universidad de Santiago y Universidad Austral. En la ocasión, el embajador de la República Dominicana en Chile, doctor Pablo Mariñez, dictó la clase magistral Aportaciones de Juan Bosch al pensamiento latinoamericano. El 26 de agosto se presentó en el auditorio de la radio Universidad de Chile
el diálogo entre presidentes, con la participación de Aníbal Palma, doble ministro de Salvador Allende durante el gobierno de la Unidad Popular, y del doctor Euclides Gutiérrez, dominicano, especialista en la obra de Juan Bosch e historiador. No hay antecedentes. A fines de octubre de 2009 se hizo entrega de las obras completas de Juan Bosch a las universidades con el fin de desarrollar la cátedra Juan Bosch Estudios del Caribe. Esta actividad se realizó en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, donde Catalina Bosch, en representación de la Fundación Juan Bosch, realizó la donación material de los textos. Días después, en el sur de nuestro país, concretamente en Niebla, tuvo ocasión una de las actividades más emotivas y significativas de todas, por estar directamente vinculada a la vida del profesor Bosch y a su obra política y literaria. En presencia de la comunidad escolar de la Escuela de Niebla y en una ceremonia con autoridades regionales y con la presencia del embajador y de la subsecretaria para el Turismo Cultural de la Secretaría de Estado de Turismo de la República Dominicana, se rebautizó el establecimiento como Escuela Básica de Niebla Juan Bosch. En esta oportunidad se dieron a conocer y se entregaron, además, los premios del concurso literario Juan Bosch, recayendo el primer premio en una estudiante de la ciudad de Valdivia, consistente en la realización de un viaje a Santo Domingo, el cual se realizaría posteriormente en febrero de 2010. Esa misma tarde, el embajador Mariñez dio una clase magistral sobre la figura y la obra de Juan Bosch en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Austral. En noviembre de 2009, en la Feria Internacional del Libro de Santiago realizada en la Estación Mapocho, se abre un espacio dedicado a Juan Bosch, su centenario, y también se ofrece una muestra de literatura dominicana. El local recibió durante todos esos días numeroso público con buenas ventas y sobrado interés de parte de todo aquel que pasaba por el lugar. Esta oportunidad se aprovechó para difundir y dar a conocer los objetivos del comité y la importancia de la figura de Juan Bosch en el contexto latinoamericano y caribeño. Dentro de este mismo espacio se realizó la mesa redonda La palabra de Juan Bosch en el Caribe, coordinada por Matías Bosch en representación de la Fundación Juan Bosch, y que contó con la presencia del antropólogo y escritor dominicano Marcio Veloz Mayolo y los profesores chilenos Manuel Jofré y Margarita Iglesias. La actividad final de las conmemoraciones tuvo lugar el 11 de noviembre de 2009 con la presentación de la obra teatral Contando a mi abuelo, de la actriz y dramaturga residente en Buenos Aires, María Isabel Bosch. Finalmente, el 4 de diciembre, el Comité Chileno Centenario Juan Bosch se reunió a celebrar todos estos logros alcanzados durante el ciclo de conmemoraciones, así como afianzar los lazos que permitirán profundizar y potenciar varias de las iniciativas emprendidas durante el año 2009, en la perspectiva de seguir mostrando, visibilizando y revitalizando esta figura en Chile y todo el aporte que entregó a América Latina y el Caribe.